Faltan 4 minutos para as 8 da tarde. Señoras e señores, un saúdo e moi boas tardes. Quinta xornada na Liga Endesa, quinto compromiso de Río Natura Monbús, que nos trae ata o Olímpico de Badalona, unha cancha na que nunca gañou o equipo galego, que suscita máis ingratas lembranzas polo vivido a temporada anterior. Xa saben, cando o Obradoiro quedou daquela por 2 puntos e un feixe de decisións arbitrais realmente inexplicables fora da Copa. Esta é unha temporada nova, sensacións novas, as de Río Natura Monbús, de menos a máis, vende gañar en Fuenlabrada e saben que este é un encontro para seguir medrando, para confirmar. E mesmo como nos dicía uns días o propio Cúmprala, para non deixar de man a posibilidade de loitar tamén este ano por entrar na Copa. O rival, o Juventud, chega co mesmo balance cos galegos, un triunfo e 3 rotas. O triunfo conseguido fora, porque ata o momento aquí, en Badalona, perdeu os 2 partidos que chegou. Fiat Juventud, Río Natura Monbús. Benvidos, isto é Liga Endesa. Las con él tamén é outro dos emparellamentos importantes, aparte do de Xanto Pulos co base, con Guillem Vives. E o center dos verde negros será Miralles, que salta por ese primeiro balón, tocou uno precisamente ante Buscala, primeira bola, primeira posesión para Fiat Juventud. Manexando Guillem Vives. Xanto Pulos foi a buscar a súa propia pista xa Guillem Vives. Con Josef, con Vives. De novo Josef, o lanzamento ante Telas, a pelota que non entra no rebote, primeiro rebote para Muscala. O Juventud é un equipo que abusa, casi tira casi 29 triples por partido, abusa moito de triple, bueno, si tira con pouco acerto, pois ven para... que bon pase. Que bon paso de Xanto Pulos, Muscala que na primeira non, na segunda reclama falta, ao final a bola foi para Miralles. Unha mágoa porque recibira ben, perto do aro, foi un bon pase. Guillem Vives. Agora no cambio queda con Muscala. Balón interior, anticipa Xanzópulos. Ahí está Xanzópulos, tenga Muscala, busca por arriba y esa va para baixo. Sí, muy bien Xanzópulos, está muy mentalizado, seguro sabedor de que Guillem Vives es una de las referencias, de que su papel sea importante, de momento empieza muy bien. Asistencia Xanzópulos, primeros 2 puntos para Mike Muscala. Auténtico pánico lle tiñan esta semana nos foros do Juventud, os afeccionados a Muscala. Estaban convencidos de que lle xa facer un traxe. Cando é que o xogo interior do Juventud non ten un center grande, referente, está Albert Miralles, que, ao fin de contas, é un xogador de 2-0-7, non é un xogador tan grande como Muscala. Despois xa Nacho Llobet, un xogador de 2-2, e Sabané, con 2-0-1. Entón, aí, a diferencia de centímetros é a favor do xogador do... Mira Corbacho, lanzamento de Corbacho, tripla de Corbacho. Una buena sensacional, noticia, ¿eh? Sensacional inicio de Río Natura Monbús 5-0. Sí, que aparezca Corbacho, que aparece que Xanzópulos se asente en la dirección. De momento, buen comienzo de Obradoiro. Ahí está Josef, Josef fronte a Delas. Josef acaba esgotando botes, saca para o lanzamento que vale 3, tripla. Contesta o Juventud, reacciona conxunto de Maldonado. Anota Barrera, 3-5. Cambiara no bloqueo directo, o balón foi de dentro para fora, faltou unha rotación no último tiro e tirou só. Moveu Corbacho para Xanzópulos, de novo Corbacho, e ante dele está Josef. Buscan a Muscala dentro. Aí está Muscala facéndose sitio na zona con el Miralles. Corbacho, o lanzamento de Corbacho, a pelota que non, rebote para Xurna. Subindo bola xa Guillem Vives. Primeiros 2 minutos esgotados no Olímpico de Badalona. Vives. Eso xogan, están a xogar con todo ese bloqueo directo central de Vives. Amán de Púmprala. 11 segundos de posesión, Josef. Escorrégase na defensa Corbacho. Balón para Guillem Vives. Corta. Vives, Muscala. Estivo rápido de pernas aí, Muscala, e forzou esa perda de Vives. E pechándose ben o resto do equipo, non deixando moitos espazos nese centro da zoa. De momento... moi mentalizado, non? O Río Natura parece que saben que... Mira, aí está ese saque de fondo, balón para Púmprala, Púmprala, chega Miralles, acaba poñendo ya chapa, protestaba, pedía falta Pavel Púmprala. Un saque que parecía ensayado, eh? Sí, sí, xa vimos algún deste tipo esa temporada. Sí, sí. O cambio de Vives, balón para Xurna, Xurna con Delas, Xurna, o lanzamento, esa non, no rebote, acaba chegando Muscala para Barrela. Boa defensa de Delas, Xurna xoga así, de fora cara dentro, está ben conseguir paralo. Púmprala, e ante dele está Barrera. A defensa agresiva de Barrera, balón para Xanzópulos, busca por arriba a Delas, reaccionou Xurna, recupera posesión Fiat Juventud. Está a defender por diante, esa diferencia de centímetros que hai, pois trata de defender por diante para que non reciba. Balón para Barrera, de novo con Vives, quedou no cambio con Delas, Barrera con Púmprala, meteu a man Púmprala, vai ser a primeira falta persoal do aleiro de Río Natura Monbús. Pitada por un árbitro de Coruña, Carlos Cortés, que está... Xa leva varios anos na CB. Os colexiados son Martín Bertrán, Carlos Cortés e Serrano.
Mientras vemos ahí ese pase anterior. Y luego fue, bueno, otro intento estéril de Muscala. Bueno, Juventud está... tapón de Muscala, ahora poderoso. Ahí está, en los segundos, sí, acaba anotando Miralles. Sí, atención a los rebotes de ataque, porque en los emparellamientos, cuando queda un pequeño como un grande, o Juventud está siempre a atacar, ¿vale? Hay dos veces que atacan a Muscala. El problema, mejor, no es tanto en ese un contra un, que mejor, de momento aguanto Muscala, sino en los rebotes de ataque, porque ven un pivot a continuación, como pasó ahora. Xanthopoulos, tratando de hacerse ojo de las. Otra vez saca para Muscala. Púmprala. Púmprala, corta Púmprala con el Joseph, busca Taboa, no, acabó tocando Vives, indica colegiado. Posesión Río Natura Bombus. 14 segundos. Canova Norma, después de rebote de ataque, 14 segundos. Partido con mucho ritmo, no sé, un inicio. Sí, Juventud juega con mucho ritmo, un equipo muy joven que juega, gusta jugar así. Balón para Corbacho, o lanzamiento liberado de Corbacho, tripla de Corbacho. Muy bien, entró por línea de fondo, salió con un bloqueo liberado. Y Corbacho, como lleguen medio metro que le acaban de dar, es temible. 6 puntos para Corbacho. Josef, Xurna, Barrera, balón para Josef, o lanzamiento de 8 metros. Y ahí está, contestación realmente espectacular de Josef. Sí, sí, porque este tiro sí que está punteado, ¿eh? Sí que fue con un amago de antes. Corbacho tiró, usó, pero Josef no, ¿eh? Muscala, con Púmbrala. Ahora bloqueos otra vez para Corbacho. Trata de seguir Corbacho, trata de meternos bloqueo de Muscala. Corbacho, o lanzamiento de 3 de Corbacho. Ahora no, no rebote, balón para Xurna y hay falta de Miralles. Sí, esta vez está mejor defendido Corbacho, pero bueno, está bien, acaba de meter 2 seguidos, ¿no? Tirado tercero. Protestas no olímpico de Badalona para esa primera falta indicada. Miralles no loita por el rebote. Observen ahí. Bueno, es que parece que engancha, ¿no? Maldonado que di que no y que mueve Muscala. Xanthopoulos. Xanthopoulos, balón para Delas. Delas con Xurna. Xanthopoulos, lanzamiento de 4 metros cómodo. No, no rebote, toca Delas. Xanthopoulos, Púmbrala. Púmbrala, o bloqueo de Delas. Púmbrala, balón para Muscala. Delas. Y esa será para Río Natura Mombús. Sí. Protesta Xurna, el Foy. Segundo colegiado, sí, último en tocar. Sí, parece que sí, ¿eh? Quedan 7 segundos de posesión Río Natura Mombús. Mueve Xanthopoulos. Balón para Delas. Ahí está Delas frente a Xurna. Delas a reviravolta. O tapón por detrás de Vives. Sí, fue a Xurna, Vives. Sé que es un jugador que fai de todo. Está pendiente de todo. De asistir, de ayudar. Sí, señor. 13 puntos, 6 rebotes en medio y 5,5 asistencias por partido para este rapaz de 20 años. 6 rebotes en medio para un base en ACB, no está nada mal. Josef. Otra vez mismatch, otra vez pequeño con grande, otra vez atacando. Pero de momento están a aguantar bien. Ese es unos contra unos. Y otra vez rebote para Muscala. Xanthopoulos. Xanthopoulos, balón para Muscala. Buscan dentro a Delas. Delas con Xurna. Y tratando de que prevalezcan los kilos de Delas. O lanzamiento, gancho de Delas. No, ese rebote para Púmbrala. Sí. Van a pitar falta en ataque a Púmbrala. Sí, segunda. Sí. Pero bueno, o Río Natura está a pechar. Está a trabajar, ¿ven? No rebote de ataque. Se ha conseguido alguna posesión más. Ahora gastaron una falta. Primera sustitución, no consiento galego. Sí, van dos. Sentanse Xanthopoulos y Delas. Entran Mineras. Y Rafa Luz. Entra bueno. Kirksey también en Fiat Juventud. Sí, Aleiro Alto. Estivo lesionado, pero bueno, Barrera. Un jugador muy interesante, ¿eh? Un buen jugador, muy experto. Casi 2 metros, 34 años. Un buen jugador, además. Balón para Xurna. Sabané. Entró en cancha también Sabané por Miralles. Hay falta personal, Mineras. Este es un movimiento que fa muchas veces. Mandan a Xurna o poste baixo con 2 bloqueos y luego sale para arriba o exterior para jugar un bloqueo directo central. Primera falta personal de Mineras. Dicía esta semana Moncho Fernández que bueno, que una de las cuestiones en las que se tiene que adaptar Mineras es el sistema de, bueno, de arbitraje de ACB. Despiste defensivo. Mira, llega Mineras, van a dar por boa. Vale, a canastra de Xurna. Sí, fue un despiste defensivo, un bloqueo cego por para mandar al jugador para la línea de fondo. Ahí lo vemos. Ponce por primera vez, no, partido por diante Fiat Juventud, 18. Rafa Luz. Menos de 4 minutos para esgotar el primer cuarto. Balón de Rafa Luz. Pelota que quedó solta. Acabó golpeando en las costas a Josef. Y como estaba Corbacho. Y que como Corbacho estaba muy defendido. Mira Xurna. O lanzamiento de Xurna. No, rebote. Rafa Luz. Bueno, como estaba muy defendido Corbacho, o lógico era jugar con Pipo. Que pasa que Minera no se enteró. No me estaba mirando. Muy mira bien, Rafa. Rafa con valentía. Anota Rafa Luz.
Primire canastra para Rafa. É moi ben atacando ya Guillem Vives, porque cando é un xogador con moito talento está ben atacar e facerle sufrir en defensa. Xurna, Sabané, Guillem Vives, balón para Xurna. Si, sí, cambiaron. Queda con el Muscala, Josef. Outra vez cambio. Josef fronte a Mineras, busca de fora adentro, Josef. Anota Josef aí. Tenen segura a consigna de atacar, saben, sabedores de que unha das defensas que fai moitas veces o Río Natura Monbús é cambio nos bloqueos directos, logo un triple cambio. Seguro que a consigna, por lo menos polo que estamos a ver hasta agora, é atacar o exterior ao pívot. Balón para Rafa Luz. Con Púmprala, defendido por Kirksaik. Aí está Púmprala, 7 segundos. Púmprala nun problema. Aí que cae, sí, la falta. Pasos. Boa defensa, boa defensa Kirksaik. Que é un xogador que un alero un poquinho máis alto que Púmprala, pero unhas características parecidas, non? Son xogadores moi físicos. E agora senta Púmprala. Sí, señor, con dúas faltas. Con dúas faltas. Xogador que tivo problemas musculares esta semana. Así que veremos canto está en pista Pavel Púmprala no partido de hoxe, no momento no que hai tempo morto. Comezou moi ben Bluesens Monbús, perdón, Río Natura Monbús, da man, sí, de, sobre todo, de Corbacho. Sí, dúas triplas seguidas, pero logo asustaron ben a defensa sobre el. A partir de ahí, pues, mejoró Juventud. Están a atacar mucho. Vamos a escuchar. Ahí está Poncho. You go through, don't follow it. Then, if you do a bump, perimeter player doesn't matter, because the point guard is going to help you. It's going to help you, okay? 24. Vale. And please, don't let the ball Joseph beat you too easy, no? Vale. Mira, they are guarding us the cross pick like that. I need that pass line to play the high low. Yeah. Okay. Let's go, eh? It's easy. Nick. If Alberto gets that way, he's that way, then baby, no win. You go win, yeah, but we have a turnover. Bueno, fueron dúas cousas de ataque. Están a defender por diante no poste baixo. Bueno, poste angular, high low, xugar poste alto, poste baixo. E estaba comentando que penso a Minera que no bloqueo de Corbacho, como saliran pegados a Corbacho, que mire o balón, porque o balón vai dentro. Hai posibilidad de xugar dentro. Insistíais tamén na defensa de Josef, que non permitiran canastras fáciles, sí, como bueno, esa última. Esa última non foi moi fácil, porque a verdade é que tiña unha man diante, pero bueno, é un tirador, non? Os tiradores, cando entran en racha, pois hai que ter moito cuidado con eles, claro. 12-10, manda Fiat Juventud. Últimos 2 minutos, 45 segundos. Balón de Xurna para Sabané. Outra vez, con o mesmo movimento. Ven buscar o balón Josef. O bloqueo de Sabané, arranca Sabané. Cambian outra vez. Ahí está Josef, o tapón de Muscala, balón para Rafa Luz. É que está a aguantar moi ben, un contra un Muscala, contra un xogador pequeno. Rafa, balón para Corbacho. Dúbida Corbacho. Saca Corbacho para Diguar, que foi o que substituía a Púmprala. Rafa Luz, a pinta de Rafa, e hai falta persoal. Primeira falta persoal do canadiense, de Nick Cochran. Sí, que entrou por Guillem Vives no último tempo morto. Ten que dosificar Maldonado a Vives, sí, ainda que sabe que o rendemento de Cochran non está sendo de momento agardado. Bueno, estivo lesionado. Que necesita máis acoplamento. Claro, necesita acoplamento, aparte da lesión o apartou tamén un tempo dos adestramentos e dos partidos, entón, claro, chegou a xugar bastante tempo Agustí Sanz, o último partido que vimos aquí contra o Barcelona. Tivo bastantes minutos Agustí Sanz. Un partido que, por certo, dominou o Juventud hasta o final. Sí, pero o Barça, sí. E co Unicaja, outro partido que xogou na casa, tamén perderon por 2 puntos. Sí, por 2 e por 3 puntos. Perderon os dous partidos da casa. Rafa Luz. Balón de Rafa para Corbacho. O lanzamento de 3 de Corbacho. E dentro. Es que esas zonas de Corbacho. Eso que se lle escapou. Esas complicadas coas que ninguén conta. Sí, sí. Pois é a terceira tripla de Corbacho neste primeiro cuarto. Un bo bloqueo, saiu moi ben do bloqueo. Muy bien. Una de las cosas que más gustan de Río Natura Monbús es que utiliza muchos bloqueos indirectos, que es una ciudad que cada vez se ve menos no baloncesto, se utiliza mucho más los directos. Josef, con Corbacho, a ciudad de Rafa Luz, balón para Kirksey, con lanzamiento de Tariq Kirksey, anota Kirksey. Parece un poco lento. 14-13. Parece un poco lento, pero es un jugador muy seguro y muy efectivo. Rafa Luz, minuto y medio. Diguar, con Corbacho, o lanzamento de Corbacho, bueno, pues está ahora, non, pero aí está Muscala. Ahora Trabucou sabía un pase interior claro sobre Mineran, que estaba a gañar moi ben a posición. 5 rebotes Muscala neste primeiro cuarto. Rafa Luz, o lanzamento de Rafa, esa non quere, chega Muscala, ah, acaba barrindo Sabané. Porque está a atacar moi ben Rafa Luz a base contrario, está a xugar ben un control. Josef, con Corbacho, saca Josef, balón para o lanzamento de Kirksey, ese non, ui, que despiste. Despiste, quedó, canastra de Josef. Despois de sacar o balón fora, quedouse ali abaixo. Como hubo rotación para buscar o tiro exterior, para tapar o tiro exterior, el quedou só. 7 puntos Josef, 9 Corbacho. 16-13, 3 arriba Peña.
O corte de Corbacho. Balón para Corbacho, perseguido por Josep. Sae Mineras. Mineras fronte a Xurna. Mineras que penetra, lanzamiento Taua, pues sí. Canastra. Bonita canastra de Mineras. Mais xogo cos pivos, ¿no? Parece que aí é onde pode ter ventaxe por centímetros, por poderío o Río Natura. E, bueno, tratar de xogar un pouco máis cos pivos, poste alto, poste baixo, un contra un desde... Mira Kirksey, buscaba Sabané, ayuda de Rafa Luz. Sí, porque Corbacho negó el centro, fue muy bien ayuda, a segunda ayuda muy bien por línea de fondo, una defensa preparada, seguro. 16-15, quedan menos de 27 segundos. Hay otros dos partidos en juego en este momento. En Sevilla, Cajasol 49, Fuenlabrada 44. Más 5 para Cajasol. Vamos a entrar en el último cuarto. En el primero minuto, en el segundo minuto. Do terceiro cuarto, Guipúzcoa Basket 51, Bilbao Basket 36. Está 15 arriba o conxunto de Sito Alonso. Bueno, 18 agora. En fin, no descanso deste partido. Iremos en directo hasta San Sebastián para ver como está funcionando Bilbao, que nos está sorprendendo a todos, sí, negativamente en este inicio de temporada. É o único equipo que non ha dado unha victoria. Escoitamos a Maldonado de fondo. A ver si aprovechamos alguna de rebote para correr. No vayamos para jugar el pick and roll. El primer tiro llega debajo de canasta. ¿Dónde saca Maldonado? Saca de aquí. Saca de allí. Vamos a defender ahí con calma, tranquilos. Los 25 segundos defensa. Falta rebote. ¿De acuerdo? Cuando bueno, pues ahí escoitábamos. Sí, una última posesión para... Están los dos equipos con tres faltas. Pedía calma, tranquilidad de una defensa de 25 segundos Maldonado. Y que procurasen correr tras rebote. Move Rafa Luz, balón para Río Natura, Mombos. 16-15. Sí, esgotarán casi a posesión, luego quedarían 3 segundos, 2 segundos, sí. Segundos. Y bueno, vamos a ver la jugada. Ahí está Rafa. De momento se cortan los aleiros. Diciendo que pasen los segundos. Mineras, Rafa. O bloqueo de Muscala, piden a continuación. Observen a loita de Muscala. Rafa, balón de Rafa. Corbacho, o lanzamiento de Corbacho. No, pues que erro acababa defensivo posesión de... y estaba liberado Corbacho, sí. Y esto acaba. Un error defensivo, ese par que fue por lo balón y lo dejó solo en la esquina. No anotó de milagro. Sí, señor, un error, un despiste que no pasó factura. 16-15. De momento está ganando por un punto Fiat Juventud. Por cierto, que en este momento en Ourense hay otro partido, en este caso no de Couro, que nos interesa moito. O partido entre Ourense Termal y Obreogán de Lugo. De momento, bueno, quedan 8 minutos para acabar. Está ganando Obreogán por 9, 44-53. No descanso, si tenemos posibilidad de también marcharemos a Topaco Paz para ver imágenes. Un buen partido. Un buen partido. Sí, señor. Sí, parece que había bastante ambiente en Topaco Paz, dos partidos que fan afición. Sí, señor. A ver si al final, pues, Obreogán, o quien consigue a quinta victoria de la temporada... O suma Ourense a tercera. De momento, 9 arriba con Xuto Lucense. Cando aquí vai comenzar o segundo cuarto, moverá Río Natura Mombus. Lembrolles, 16-15, 9 puntos de Corbacho. Tal vez botamos de menos un pouco de máis xogo interior no Río Natura. Moncho falaba de eso no tempo morto. Vamos a ver se son capaces de facer valer esa aparente ventaja que poden ter en principio en centímetros. De momento, Muscala, 2 puntos, 6 rebotes. Balón para Scott. Intento do conxunto galego con Rafa Luz, con Scott, con Diguar, con Mineras e Muscala. Metía ese balón Muscala, acabou robando Kirksey. Estaban a facer bloqueos para Diguar e Kirksey perseguindo. É moi boa defensa de Kirksey. Cochran. Aí está o lanzamento de Cochran e a canastra de Cochran. Primeira canastra deste segundo cuarto, anota Cochran. Moi arriba, a pesar da intimidación, conseguiu elevar o balón, evitando o tapón. Entrou en pista... Por parte do Obradoiro, está dura. Scott. O lanzamento precisamente de Scott que non entra. Rebotea Llobet. Cochran. Llevando con Ventura, con Cochran, con Llobet, con Kirksey e Sabaneo, con xunto, sí, de Maldonado. Agora o equipo de Maldonado, Juventud, está sin demasiado tiro exterior nos pivos. Mira Kirksey, nada. Está reboteo Muscala. Rafa, balón de Rafa. Ah. Y ahí, balón para Juventud. É a segunda vez que intentan correr, Tratan de pase largo. De momento no, sin sorte, vamos. Va a entrar en cancha Oriol Junyent. Sí, minutos de descanso para Muscala.
Buscala que non tivo moita demasiada participación, ¿no? De momento. De momento un de tres, dous puntos e rebotes, dous deles ofensivos. Aí está. Como yo os comentaba esta semana en los foros de Juventud, bueno, fue un terror. O sea, bueno, que, mira, mira qué presión. Un jugador que está, aparte de estar a jugar muy bien, un center, 2-11, un jugador fuerte. Él es, no tiene ningún pivot para defenderlo, fiable, un pivot fiable para defenderlo. Fan con muchas ayudas, presionando mucho balón para que no consigan hacer llegar balones interiores. En el momento están a conseguir. Parece que Zoa ahora, o Río Natural. Sí, Zoa. Llegó barrera para Cochran. Cambiarán seguro los bloqueos. Ahí lo vemos. Barrera, a penetración de barrera, chega Mineras, trapoñelo tapón, o último foi Llobet, posesión pro conxunto galego. Zona matchup que utilizan muchas veces, empiezan en 3-2, luego van se asustando, cambian los bloqueos directos. De momento los pivos están a aguantar ben os uns contra uns dos exteriores de Juventud. En defensa tal vez non está, está bastante ben o Río Natura de momento. Diwar, Mineras. Ahí está. Mineras, metía Mineras. Y hay falta personal de Oriol. Primera parece falta sí, personal sí. De Oriol ahí. O tratar de ganar la posición con Sabané. Esa es una jugada que hacía muy bien el año pasado. Entre Kendall y Salah. Poste alto, poste baixo. Oriol, mismo, desde el poste alto. No a veces tanto en el poste baixo. Botas un poco de menos, ¿no? Mira, mira, qué recuperación de Mineras. Atención, o mate de Mineras. Para abajo. Pasos. Van a evitar pasos. Es que fueron pasos. Fixo un apoyo y luego dos. Eso, bueno, eso es un pecado de rookie, ¿no? Claro, seguro que está a comentar Carlos con Moncho. Ahí vamos a ver que fai un apoyo. Ahora, coño balón. Un sí, e dos. Sí, señor. Claro, no, eso es un error de su pecado de juventud. Scott Duran, otro pecado de juventud. Los jugadores nuevos tienen que adaptar, ¿eh? Es Costa. Yo recuerdo, año pasado, estábamos a comentar antes de empezar el partido, año pasado siempre falábamos los cuatro magníficos. Que los jugadores nuevos tardaron en adaptarse al xogo de Obradoiro. En principio destacaban los que estaban do ano anterior: Andrés, Kendall, Corbacho e Oriol, que fueron los que aguantaron o equipo, ¿no? Un poco les está pasando a los nuevos, o mismo que les pasó el año pasado a los otros, ¿no? Que les costa un poco adaptarse porque un baloncesto no es fácil, ¿no? Sí, señor. Hay que ven tapó ahí, que ven pecho o rebote Scott. Balón para Rafa Luz. Diwar, Rafa, 14 segundos de posesión. O bloqueo de Oriol, Rafa, balón para Mineras, o lanzamiento de tres de Mineras, tripla de Mineras. Sí, boa maneira de desquitarse dos pasos anteriores. Sí. Empezar a xugar cos pivos, eu penso que é unha boa noticia. Se o intentaron antes, poste alto, poste baixo, agora outra vez recibo poste alto, mellor, pues, nese sentido. Bueno, a penetración Cochran. De Cochran. A segunda, Os catro puntos de Juventud neste segundo cuatro, neste segundo cuarto, sinatura Cochran. Scott, balón para Diwar. Ábrese Mineras, ahí está Diwar, a suspensión de Diwar, a pelota que no entra, balón no rebote para Cochran. Cochran, Kirksey, o lanzamiento liberado de Kirksey tampoco, rebotea Cochran que está en todos los lados. Está muy activo, cogió confianza después de la primera canasta, ahora notó esta segunda y bueno, está a jugar bastante bien. Balón para Kirksey, Sabané, marcha Doriol. Sí, buscó a falta claramente. Y hay falta Doriol Junjen, segunda. Llegaban a ayuda Scott, yo creo que a falta para Oriol. Que Oriol puso en tres cuartos por diante ahí, contra Sabanet, pues tal vez no necesite estar tan por diante porque es más grande Oriol. Puede aguantar un poco, tal vez arriscó un poco de más. Y ganó muy bien a las costas Sabanet. Tiros libres para Sabanet, anota primero. Juventud es el peor equipo de la liga desde la línea de personal, 67%. A ver si ose seque también en esa misma dinámica. Dialogando Moncho con Xanthopoulos y con Muscala. Segundo tiro libre para Sabané. Entra también un segundo de Sabané. Máxima renda do partido pro conxunto verde-negro. 22-18. Marcha Sabané, envuelve Miralles. ...6'43 para chegar ao intermedio. Lembrolles, no descanso iremos ata Bilbao e veremos como están as cousas ou como quedaron as cousas no Paco Paz de Ourense. Quedó emparellado Rafa Luz con Kirksey, pero no parece que vaya a aprovechar. A ver si lo busca. No, está ahora con Miralles, o dos para un, mete para Oriol, Oriol, Polochan, esa pelota que queda solta, Scott,
O lanzamiento de Scott, sí, último segundo, Scott. Esgotaba esa posición, muy bien, Scott. Primero recollela do suelo, levantala. E unha canasta importante, ademais, porque volves a acercar, ¿no?, ao Río Natura. Despois dunha moi boa defensa de Juventus, sí. Kirksay, mete para Llobet. Llobet fronte a Mineraz. Aí está Llobet cargando, xogo de pés. Marcha perfecto, sí. Llobet e anota. Mala defensa, picou un pouco na cinta. Deixouse ir, moito máis listo Llobet. Primeiros puntos para Nacho Llobet. 24-20. Bloquea Mineraz. Aí está Rafa. No cambio con Llobet. Pide Mineraz, que está emparellado con McCrocan. Sí, desfixeron o cambio. Deronse contra, desfixeron o cambio. Oriol. Rafa Luz. Rafa pide Mineraz no outro lado. Balón para Mineraz, a posesión que acaba. Esa non entra, ese rebote. Sí, que estaba a xugar demasiado longe do aro para o tempo de posesión. Rebote foi para Barrera. Barrera que se trompica, acaba caendo. A pelota polo chan. Eso é para Cochran, a pelota, Kirksay. Está partido un pouco todo neste momento. Kirksay, que é o máis veterano, pide un poquillo de calma e organiza. Aí está Kirksay. Balón de Kirksay para Cochran. Kirksay, pasiño atrás, lanzamento, nada. Rebotea Oriol. O corpo aí con forza ante Miralles. Rafa Luz. Balón para Mineraz. Mineraz. Saca bueno. Falta, estivo listo en Mineraz. Estivo listo, sí. Sacou ya falta Llobet, que protesta. Sacou falta de donde casi non había nada, Primeira falta personal de Llobet. E ademais, a mellor hasta de tiro, vamos a ver. O mellor hasta de tiro. Volven Vives. Volven Vives. E Barrera. Vamos a ver. Está dicindo es falta. É falta. Sí, sí, señor. Sí, tiro. Anota primero Mineraz. 6 puntos para Nick Mineraz. Segundo tiro libre para Mineraz. 65-51 en San Sebastián. Está perdido por 14 Bilbao. Al final del tercero, cuarto. Segundo tiro libre Mineraz para adentro también. 7 puntos Mineraz. 9 de Corbacho. No banco, Sabané. Y hay falta personal. No podemos ver. Mineraz, segunda. Outro día aguantou 12 minutos en pista. Sí, claro, porque estos erros son... Esa é unha falta tonta, non? Meter unha man en campo de ataque, ademais, que non ven a conto. Ese, digo, son erros de principiante, non? De rookie. Eso levo o banquiño. De exceso de ímpeto igual. Sí, bueno, pero bueno. Unha falta que non ven a nada. Balón para Vives. Outra vez cambiando nos bloqueos. Movendo por fuera Juventud, Barrera. Incluso nos indirectos cambian en todos. Ventura, o lanzamiento de Ventura. Esa no entra. Rebote Muscala. Rafa Luz. Un partido donde las defensas están a imponer los ataques, por lo menos en esta primera mitad. Ahí está Rafa, balón para Diguar. Diguar, flota Miralles, o lanzamiento de Diguar, no. Toca Dela, se acaba barrendo Miralles. Ventura, Ventura con Rafa Luz e con Scott. Boa defensa, acaba sacando ese balón Juventud. Ollo con lanzamento, triple que non. Ese rebote para Muscala. Hai bastante desacerto nos dous equipos no tiro exterior. Hai bastantes nervos, os dous necesitan a victoria. Os dous levan a victoria, Juventud ainda non gañou na súa pista. Bueno, un partido tamén de principio de liga. Un pouco, hasta certo punto normal, ¿no? A ver, reclamaba campo atrás, aí Vives. É a primeira falta persoal, o base de Juventud. Non, reclamaba, penso, 8 segundos. 8 segundos. Sí. Por certo, Muscala, 9 rebotes. No que levamos. Sí. Joga Rafa. Con Scott. Scott que penetra, escapa sella pelota. Scott aproveita o lanzamento, non. Que está no rebote, Llobet, o último foi Diguar. Están os dous equipos con moito desacerto no tiro, non? Moi imprecisos. O partido está un pouco atascado. Volve Corbacho, vaise Diguar, a ver se con Corbacho volve a fluidez ao ataque. Tito, falta un minuto e medio en Ourense. Ourense Termal 57, Breogán 60. 60. Tres arriba, Breogán, falta un minuto e medio. Bueno, está emocionante. Sí, señor, boa nos defensa, entenderon ahí, Miralles e Vives. Boa defensa aquí de Rafa Luz na línea de pase sobre Vives, que provocou a perda de balón de Miralles. Esto sexto de Maldonado. Sí, o teu partido está moi atascado. Volve Santupulos. Séntase Rafa Luz. Últimos tres minutos e medio do segundo cuarto. Muscala, a man de Miralles.
Muscala para Scott. Ahora bloqueos, bloqueos para Corbacho. Trata de seguir Corbacho, bloqueo de Muscala, balón para Corbacho. Y ahora es... Delas. Pues no. Hay que comenzar a mirar, ahora quedan 5 segundos. Ahí está Muscala, o reverso de Muscala, sí, Muscala, Tabua, non. Rebote Llobet. Pensé que iban a xugar poste alto, poste baixo, pero Muscala, cando recibiu Delas no poste alto, abriuse para xugar de fora cara dentro. Non lle saliu ben, vamos. Xogando Barrera. Video bloqueo de Miralles. Barrera, Barrera para Llobet, Llobet, sí, porque estaba, falta. Llobet traballou moi ben, estaba emparellado con Corbacho, neses cambios que fan. O Río Natura Mombús nos bloqueos directos, pois a veces quedan emparellado un pequeno con un grande, non dá tempo a cambiar, aí o vemos, estaba Corbacho por detrás. O buscaron moi ben. E que o partido é moi táctico, con moitos cambios nos bloqueos, con imprecisión nos tiros, de momento un partido feo, pero a boa noticia é que o equipo galego Obradoiro está dentro do partido. Juventud non está cómodo, é o que ten a responsabilidade, porque xogan a súa pista, de momento as cousas non están mal. O plantexamento defensivo é bo, falta un pouco de acerto en ataque, pero bueno, en principio o partido non está mal para Obradoiro de momento. De cara a rescatar cousas interesantes, ademais do poderío baixo os taboleiros de Muscala, que está un pouco, bueno, pues, cumprindo os pronósticos, eses 9 puntos de Corbacho e os 7 de Mineras. Sí. Tres cross, pode ser cortes arriba. Vale, Mai. Trabaja para dar un buen high-low pase. High-low, then go in front. Vale, mucho, vale. Claro. Dos abajo, pick and pop, sí. With Mario. Sí. Y ahora Dudenes van dos abajo, you doing the four spot. He's the four, then. And boom, boom, go. But pick and pop, Mike. And boom, and you go as soon as you got the corner. The pick and pop. Have the pass, Mario, I pass to you. Bueno, penso que vou que o base se implique, empece a falar, empece a dirixir, ¿no? Que eso era unha cosa que facía moi ben Andrés. Saber a onde había que levar o balón e como había que xugar. Ali estaba a falar Santopoulos de unha xugada de ataque dun momento, dos abaixo, que fixera un bloqueo que continuara, sí, aberto. Un pick and pop, pick and pop, un bloqueo, un carotiro aberto. Do bloqueo aberto para unha situación. Penso que é bo que o base se implique, porque o base é o cerebro do equipo na pista. Mira, mira, tratando de repetir esa xogada, Fiat Juventud, o lanzamento de Josef Miralles, e hai falta. Hai falta persoal, Muscala. Buscou moi ben o rebote de ataque. E a segunda falta persoal de... Primeira, é a primeira de Muscala. Aparte que o Juventud, estábamos a falar antes, que carga moi ben o rebote de ataque. Son os primeiros da ACB, con máis de 17. Son 17 posesións. Por partido. Siguen moi ben as penetracións, siguen moi ben os tiros. Son moi perigrosos aí. De todas maneiras, non se queda atrás Río Natura. É o terceiro na liga con 13,7 tamén. Iso fala un pouco da agresividade, do desexo, do afán do xogador. E xa digo, pouco a pouco, seguro que co tempo... Parece que se mancou, non, é un problema con unha lente de contacto. Ah, unha lentilla, sí, porque acababa de salir, ademais se lle veía moi metido, non? Sí, seguro que é por eso. A ver que ten problemas, non acaba de poñela ben Xanzópulos. O segundo, bueno. Fallou dos. Sí, señor. Vai a demostración na liña de persoal de por que Juventud é o peor equipo da liga. Cando non entra, non entra en ningún lado, non? O partido, nese senso... Vai ter que ir a... Vai ter que ir ao vestiario, poñana. Estás poñendo nervioso e é peor. Balón de Corbacho. Corbacho para Scott. Aí está Scott contra Miralles. Scott que se tira contra o defensor. Nada, balón para Miralles. Bonito en ataque, o partido non é de momento. Barrera. Bloquea Miralles. Menos de 2,5 para chegar ao descanso. Aí está Barrera, finta, pica Muscala, penetración de Barrera, rebota unha man para Muscala. Non consiguen resolver a defensa do Río Natura, o Juventud. Con eses cambios tratan de atacar un por un, pero non están a resolver de momento. Balón para Delas, o lanzamento de Delas, tripla de Delas. Xogo entre pivos, bloqueo dun pivo a outro, subida poste alto, moi ben xugado. Aparte que aí poden ter ventaxe por centímetros, por envergadura, os pivos do Río Natura. Mira, puxo a lentilla no ollo dereito, pero polo que se ve, algo lle debe pasar. Parece como que se lle fixera dano. Aí a Pong, pero aí obviamos cando entraba en cancha que, bueno, para palixar non era normal. Bueno, de tanto andarse aí seguro que este molestia, pero decía que sí, que estaba ben. Aí está Josef. Cambiando, quedou Scott emparellado con un pivot. Aí está Josef forzando a Muscala, penetración, axuda de Scott, o lanzamento non, o rebote, esa pelota... Acaban as mans de Xurna. Xurna con Scott por aí detrás.
O ven por fuera, o lanzamiento de Josef, non ese rebote no, para Xanthopoulos. Non atopa o camiño do aro, están a aguantar ben os uns contra uns, despois dos cambios, agora Scott tamén axudou, cando penetraba a defensa. Mira Corbacho, o lanzamento de tres de Corbacho, ah, nada. Pois era un tiro liberado, eh. Muscala para baixo, o poderío de Muscala, dos para Muscala, 24-27. Cinco puntos seguidos dos pivos do Río Natura Mongús. 12 rebotes Muscala. Antes do intermedio leva 12 rebotes e 4 puntos. Moi ben. Agora, aparte esas dúas canastas, dos pivos, primeiro un triple no poste alto de Delas, e agora está tras rebote de ataque, os pivos entran a anotar tamén. De aí o tempo morto de Maldonado e de aí a ventaxa escasa, pero bueno, nun partido de tan poucos puntos, pasar de 24-22 a 24-27, pois ten a súa importancia. Oye, Tito, últimos segundos en Ourense, 60-60. De meter una, menos mirar, por favor, si no hay, pasar fuera, pero mirar. Hay alguna vez, parece que la perdeu en poco tempo. Son confianza, si hay solo un alero, que no están todos. Ahora estamos todos abiertos a algún mismatch. They are really open now. No dudemos, no estamos dudando en todo, no dudemos. No queremos dudas. Sí, hay que defensa y es condición, y fan dudar, porque hay cambios, no sabes si hacer, si atacar. Vamos a 24. Yo que pedía confianza, que no duviden. Sí. Ahora acaba de decir cuando un momento 24 que pode ser un momento para o 4 deles, porque non está entrando tampouco moito en xogo, en xogador importante, Xurna. Hai un momento que lle fan dous bloqueos que pode ir a poste baixo ou elexir ir a poste alto, que é unha xogada que meteu moitos puntos contra o Barcelona. Vamos a ver. Aí está Jones, balón de Jones para Xurna. Xa non porque o... non sei. Vives, Xurna, defendido pues por sí. Delas. Sí, o 24 é o momento para ele. Aí están os dous bloqueos. Vai Vives, aí está Xurna. É o final con bloqueo directo arriba. Josef. Josef, queda no cambio con Muscala, balón muy para bien. Vives, ollo que queda pues... un segundo lanzamiento de Vives, a pelota que non, e aí está o 13º rebote de Muscala. Sí, a máis de 13ª boa defensa, deses bloqueos, está moi estudiado o Juventud, están a cambiar moi ben e non están a resolver o problema. A penetración de Xanthopoulos, trata de deixar para Muscala, Muscala coa esquerda, bien, canastra de Muscala. Anota Muscala, 6 puntos, 13 rebotes. Xa son 7 puntos consecutivos dos pivos do Río Natura Mongús. Por certo, que hai xente, bueno, aquí lle chama atención que Muscala en esas posicións saca o tiro tanto, bueno, sobre todo gancho a man coa dereita, coa esquerda. El tira coa dereita, pero por exemplo escribe coa esquerda. Eu creo que manexa ben, en ese sentido as dúas. Miralles, pronto a Muscala. Sí, é que non ten ventaxe aí. Aí está Miralles, trata de levantala, levantou unha canastra de Miralles. Moveu ben os pés, físicamente non ten ventaxe porque é un xogador máis pequeno, pero bueno, claro, habilidade. Antes tamén, antes o fixo tamén Nacho Llobet, ¿no? Contra Minera, sí. Contra Minera, ¿no? Moveron moi ben os pés, unha certa pasividade en un contra un, aguantou aí arriba Muscala. Segunda falta personal bueno, de Vives, tercera o partido de equipo en este segundo volta, cuarto. Agora Río Natura manda, a defensa de Río Natura está a impoñer. Conseguiron conectar cos pivos, 7 puntos consecutivos dos pivos do Río Natura. Foronse arriba no marcador. Os problemas agora mesmo son para o Juventud. O Juventud 2 de 13, desde 6-75. Sí. Por eso falaba Maldonado de confianza. Sí, logo que tampouco acaban de conseguir romper no un contra un, cando atacan de fora cara dentro, un pequeno contra un grande. Aí vemos a boa canasta de Miralles, que le traballou, non é? Sí, señor, bueno, estamos falando dun xogador cun currículo... Sí. Realmente contrastado. Na todo isto, Cajasol 74, Fuenlabrada 60. Vai gañar Cajasol. Vai ser a segunda victoria, pero os de Aito García Reneses... Segunda consecutiva. Sí, señor, e en San Sebastián, atención a Bilbao, que se viñeron arriba. 68-63... Agora 70-63, despois dunha última canastra de Guipúzcoa, queda menos de 8 minutos. En canto acabe este segundo cuarto, marcharemos en directo ata San Sebastián. Vamos a José Luis Mateo, Jordi Villacampa, parece que ten mellor cara Mateo que Villacampa, Mais, como máis... Máis relaxado. Máis relaxado porque penso que o Río Natura Mongús agora mesmo está máis metido que o Juventud. Está a conseguir parar o ataque do Juventud. O partido penso que está no ritmo que quere o equipo galego. De todas maneras, fora do partido, sabendo da débeda de Juventud, que quixo facer aí uns meses Villacampa, tamén non se extrañar esa cara. Vai haber falta persoal. Sí, que quedaban 4 segundos. De Xurna. Aí
Vino lanzamiento de Telas. Está observando Cobado. Revólvese, despraza. Sí, y es lo que indican los colegiados. Que pase. Y os a subíos. Pues no sabemos si hubo técnica. Pues deben ser por eso. No, no, son dos tiros. Son dos tiros, sí. Son subidos por la falta. Por la falta, sí, porque dan acción de tiro. Falta innecesaria, 4 segundos. Consideraron acción de tiro. Es ahí, sí, sí. Segundo tiro para Mario Delas. Puedes ir o descanso con una ventaja de sobre 5 puntos que no ha conseguido en toda la primera parte. Bueno, con segundo de Delas, no, bueno, mira que seis. Van a ser seis. Perfecto. Ahí está Delas. Jugada perfecta. Pues vale 3, esa jugada de Delas, 26-32, 6 puntos para Delas, aunque va de partido. Aplaude Moncho Fernández, reacción encomiable. Claro que sí, el conjunto galego está ganando por 6, Río Natura Monbus. Un segundo y marchamos en directo hasta San Sebastián y sabemos cómo van las cosas, no Paco Paz de Orense. Bueno, pues acaba de comenzar el tercero cuarto y acaba de comenzar con esa tripla que acabamos de escoitar de Guillem Vives. Anota Guillem Vives, pero 29-32 en San Sebastián. Gaña, bueno, faltan 3 segundos. Tengo partido ya en Amán. Guipúzcoa Basket gaña por 9 a Bilbao. Movendo Telas para Xanthopoulos. Xanthopoulos deixa para Muscala. Muscala que se tira ahí contra todos. Aparta a Sabané y anota. O Bradoiro volveu a empezar ca mesma defensa, cambiando en todos os bloqueos, facendo triple cambio, quedando emparellado pequeno con grande, non lles importa fora, aguantando ben, o que pasa que agora consigue unha tripla Vives, e seleccionando ben en ataque, buscou Xanthopoulos a Muscala. Aí estamos, a ver, cambian. Aí está Josef, o lanzamento a Tawa, convirte Josef. Seguro que falaron no descanso, ¿no? Porque era o que estaba a pasar na primeira metade, entón, bueno, parece que a consigna volve ser a mesma, atacar. Pequeno contra grande, non contra un. Na primeira metade non conseguiron sacar moitas ventaxes. Vamos a ver nesta. Acaba agora mesmo o partido de San Sebastián. Gañou Guipúzcoa, segunda victoria para os de Sito Alonso. Segue sen gañar Bilbao. A felicitación se a festa en San Sebastián. E bueno, as caras en Bilbao que din todo. Acabamos a posesión, o lanzamento, sí. Nada, rebote para Fiat Juventud. Josef. Ahí está o bloqueo de Sabané. Josef, sí, con Muscala. La consigna de atacar. Vives. Sabané frontea Muscala. Difícil ahí. O lanzamiento. Bueno, bueno, pasiño bueno, atrás. Convierte Sabané. 33-34. Un arriba. Río Natura Monbus. Pero oye, que le van 7 puntos en 2 minutos. Dos sí, de Salva Madura. Está a atacar mejor a defensa que en la primera mitad. Cúmprala. Balón para Delas. Tratan de jugar. Muscala. Claro, trataban de jugar. Parece que estaba muy longe. Xanthopoulos, Delas, nada. Eso no sería falta. Sí, de Churna, puido. Sería falta ahora sí de Xanthopoulos. Tapan las líneas de pase, los jugadores de Juventud tratando de que no puedan hacer bien la triangulación, poste alto, poste baixo, alesar, poner longe de 6'75, fuera de 6'75, pívoto, poste alto do Obradoiro. Y a primera de Xanthopoulos. Josef, bloquea Sabané. Balón para Xurna. Defendido por... Ahí defendido, decía. Por... Estaba por Corbacho, que pasó que superó un contra un. Volvieron a cambiar otra vez. Corbacho fue arriba, que pasa que no aguantó un contra un. Anotó Xurna. Está más fluido ataque de Juventud contra la defensa de cambios en esta segunda mitad. Luego por arriba, conjunto verde-negro, Muscala, vaya falta. A haber falta personal. Sí. De Barrera. Alex Barrera, sí. Estaba trabajando. Sí, o buscan a veces, no poste baixo, cuando ten ventaxe, eso fai muy bien, Pumpra la usa muy bien o corpo para recibir. Y a primera de Barrera. De momento anotando fácil, Fiat Juventud no arranca desde tercero cuarto. Son 2 puntos, pero Río Natura en Monbus, el lanzamiento falta. De Muscala, vale. Sí. Vale, a de Muscala y hay adicional falta de Sabané. Otra vez o Río Natura tratando de buscar a conexión por lo poste alto. Ahora fue un flash pivoto poste alto de Muscala, muy bien. Tembo tiro a esa distancia, aparte de un hombre muy grande, difícil taparle el tiro. No adicional, Muscala convierte también 5 puntos de Río Natura Monbus. En este tercero cuarto, 5 de Mike Muscala. Seguro que estaban a falar Gonzalo y Moncho del ataque de la Juventud, que es Moncho Eo que fai o scouting dos otros equipos. De mucha importancia en la preparación, las defensas. A tripla de Barrera, esa no entra, quedóse curta.
Seguro que estaban a falar de eso porque, bueno, como ataque parecía máis fluido no Juventud. Xanthopoulos forzando. Deixa para Corbacho, lanzamento de Corbacho, non rebote para... Tocou no Muscala, tapou aí a Muscala Sabané e quedou unas más de Xurna. Vives. Boa defensa, eh. Segunda de Xanthopoulos. Bueno, moi xusta, eh. Pois o Chan Vives, que non está a facer hoxe o partido que tiña acostumbrado a defensa tanto de Xanthopoulos como de equipo, ¿no? A defensa de equipo está a parar bastante ben. Vamos a ver. Hay algo raro con los pies, no sé muy bien. Sí, parece que chocó con los pies. Ahí está otra vez. Ahí está Vives, balón para cambiando. Jones, marcha de Xanthopoulos, lanzamiento es que liberado. Una vez más están a superar un contra un. Fintan, dan un bote e tiran sós, ¿no? Tal vez a defensa está ben plantexada tácticamente, o que pasa é que hai que aguantar un contra un. 37-37. Xanthopoulos para Púmprala. O bloqueo para Corbacho. Corta Corbacho. Delas. Púmprala. Aí falta co brazo de Xurna. Sí, a segunda que saca en pouco tempo Púmprala. Non falta de Xurna, segunda tamén na súa conta. Esto de nuevo, observen, o brazo izquierdo. Sí. Mueve de fondo Río Natura Monbus, balón para Muscala. Xurna es otro jugador que está a sufrir, o sea, defensa de Río Natura Monbus. Está muy pocos puntos cuando es dos vos anotadores. Jugador que quiso Río Natura Monbus este verán, que por cuestiones económicas decidióse por la Juventud. O lanzamiento forzado de Xanthopoulos, salta sí. Muscala. Está pechando muy bien Sabaní. Seguro que también falaron do rebote de Muscala, no descanso, no levaba moitos, levaba moitos, como para non falar, Balón para Josef, o lanzamento de Josef, no, balón para Púmprala. Sí, agora ben defendido. Aí está Púmprala, carreira, taponado por Vives, Púmprala, saca falta, no, pasos. Pasos de... Tal vez forzou un pouco, era el só, o sea, deuse conta e sacou o balón para fora, pero tal vez un pouco tarde. Está falando Moncho con Mario Delas, baixo banco, Xanthopoulos. Esta de nuevo acción de Púmprala. Bueno. Tengo bastantes dúbidas. Sí, parece pasos, que marca bien los dos pasos. O banco Xanthopoulos entró Rafa Luz. La penetración de Xurna una y o mate de Xurna. Superando un contra uno en este caso. Me parece que era Corbacho. Está, pienso que el problema ahora mismo da fluidez do ataque de Juventud, que levaba 26 puntos, me parece, ao final da primeira metade, leva 13 neste... Sí, señor. Leva 13 neste pouco tempo que levamos de terceiro cuarto, está en aguantar os uns contra uns. No, escapouselle a Madelas. Sí. Que hai tres uns contra uns seguidos que non aguantan. Este un, unha finta e un tiro. Hubo outro parecido de Josef arriba. Bueno, pues que deixaron de xogar defensa. Sí. Decía ya, creo que era Delas, que non foi porque non quiso ir. Que estalles, bueno, tirando un pouco de actitude. Sí, que hai que subir un poquinho máis o nivel. O asunto é defender un contra un, ¿no? Non picar nas fintas, non saltar nas fintas, aguantar un contra un. Que o fixeron moi ben na primeira mitade. Nesta saída de segunda metade, pois parece que o están a facer moito menos. De aí os 13 puntos en 5 minutos, ¿no? 13 puntos en 5 minutos son 26 por cuarto. Son moitos puntos. Rafa Luz. Vineras. Púmprala. Sí, posteando ya barrera. Púmprala. Aí falta persoal. Sacando a terceira falta que saca en pouco tempo. 39-37. Esta marcha de barrera. Barrera por detrás, sí. De barrera. Bueno, é unha das opcións que xa utilizaba o Río Natura Monbus o ano pasado, a tempada pasada. Moitas veces poñera a Pumpra a xugar de costas ao aro cando o seu defensor é máis débil que a él. Bueno, están a sacar cousas. Ademais, agora, pois, bueno, a Magua xa anotar os tiros libres, pero bueno, xa sacou tres faltas.
Si non están en bonus, están a punto de entrar en bonus o Juventud, ainda quedan 5 minutos. El señor entra en bonus. Entra en bonus con esa a cuarta. Bueno, pues, bueno, quedan 5 minutos, están en bonus. Ainda que se recuperó un poco, parece que atacó mejor a defensa, pero bueno. A ver esa presión, balón de Josep para Xurna. Defendido ahora por Corbacho. Sí, los cambios de Ayes igual, ahora vuelven a cambiar. Xurna. Asusta sea defensa Río Naturo Bambús. Y ahí cambian otra vez, queda Corbacho dentro. Xurna, ahí está Xurna, rectifica, lanza, pelota sí, no, balón para Mineras. Equivócase porque estaba Miralles con Corbacho, tal vez buscó o tiro, debería buscar o balón interior donde tenía ventaja. Cúmprala con Corbacho. Lo bloqueó de Mineras. Muscala. Lanzamiento de Mike Muscala, canastra de Mike Muscala. Muscala cuando ataca o poste alto es peligrosísimo porque eso, ten 2-10, ten Boaman desde ahí, ameaza, pase, xogo de poste alto con poste baixo, está a tirar Ben desde ahí. 13 puntos, 13 rebotes Mike Muscala. Sí, un partidazo. Vives, Josef, defendido por Cúmprala. Vives, Josef de nuevo. Va a forzar Josef ahí a Cúmprala. Ayuda de Muscala, bueno, vaya gorro tremendo de Muscala. Rafa Luz, con problemas, Rafa. Me parece que mejoró otra vez la defensa después del tiempo muerto. Indica ya Corbacho que se veña. O sí. Lanzamiento de Corbacho. A tripla que no entra, rebotea Jones. Que quedara liberado con un buen bloqueo, quedara liberado por tiro. Reboteó Josef, ahí está Josef, balón para Vives. Xurna. Muy bien, Pupra la llegó, aguantó. Tratando de forzar sí, Josef, siempre agresivo. Sí. Vives, Xurna, 7 segundos de posesión, ahí está de nuevo no Josef, Xurna, a tripla de Xurna, no. Bueno, buena noticia que no aparezca Xurna porque este es de es tirador, De racha, sí, señor. Sí. 39-40, un arriba Río Naturo Bambús, 3-13. O bloqueo de Mineras, ahí. Movimiento, sí. Ay. Estos son erros de jugador novato, porque está muy claro los pasos de antes. Perdón, una las tres clara. Faltas de Mina de Foxe son para. Clarísima, clarísima. Una falta clarísima. Hay que tener cuidado con esos pequeños detalles porque es un jugador potencialmente tremendo, pero bueno, esas cosas os sacan del partido. Habíamos un tapón realmente tremendo, demoledor. Sí, Muscala está en su lugar. Muscala está en los 24 ya de valoración. 39-40. Subiendo Vives. Con Xurna. Tratando de hacerse un poco Kirsay. Ahí una loita con Corbacho dentro. Josef. A ver, falta personal. Sí, le púmprala porque quedara emparellado. Con Miralles. Con sí. Miralles en esos cambios que fan. Entonces, bueno, estaba tratando de que no llegañara centímetros, ¿no? Ahí lo vemos, estaba enganchando. Ahora no se ve, pero tenía enganchado al principio do brazo. Y a tercera de púmprala. Vuelve Dibuar. Vuelve Ben Dibuar a 2.56 para que se esgote el tercero o cuarto. Cúmprala es un jugador que todo esta hora quiere. Uy, qué problemas, Josef. Quiere tener un segundo equipo, esfuerzo máximo. Xurna, Vives, o lanzamiento de Vives, tampoco ese rebote, toca Dibuar, Josef, Kirksay. Son 14, Vives, o lanzamiento de Vives, tampoco. No ese rebote longo para Jones. Un partido. Oye, con rebote ofensivo de Juventud que se están hinchando en este ataque. Jones, arranca Miralles. Ahí está, a continuación Miralles con Rafa Luz, Faise Oco, balón para Muscala. Sí, pero quedara fuera do taboeiro, bueno, afortunadamente. 39-40, sigue ahí estancado partido, balón complicadísimo, veremos Muscala que acaba arranchando todo. Rafa Luz, Peitún, marca Rafa Luz. Sí. O bloqueo de Muscala, acabó petando ese balón en Kirsay. Kirsay. Iba a ser solo, Y hay falta de Rafa Luz. Iba a ser solo. Este es un movimiento que se hacían cuando pasado, que un pivote bloquea otro, luego hay un bloqueo directo. Fintó o bloqueo, fue ese cara adentro, Muscala. Vi uno muy bien Rafa Luz, pero Amán de Kirsay no dejó llegar o pase, propició contraataque con falta de Rafa Luz. Aunque podía ser dos puntos en una canasta, una jugada de cuatro puntos, que puede ser. Ahí está Nacho Llobet de nuevo en cancha. Sentouse Guillén Vives. Entró uno partido de nuevo. Bueno, Nick Cochran. Afortunadamente. Juventud sigue amosándonos porque es el peor equipo desde la línea de personal de la liga. De ¿no? Tiros libres, sí. 67% en la temporada. Bueno, de llegar a un final igualado, bueno, pues es una. Interesante, ¿no? Es una cosa interesante, ¿no? Choca Rófalos.
La presión de Juventud tras ese tiro libre conquerido. Ahí con Mineras. Subiendo bola Nick Mineras. Ahí está Mineras. Puede haber falta de Joseph, no me indican nada, sí, los policiados. Un peligro, darle un balón a un pivote. Mira cómo está el partido. Si no me falta antes, tampoco debería de ser falta ahora, ¿eh? Pero bueno, darle un balón en carrera a un pivot, además como Mineras, un poco peligroso. Yo pienso que no hay. La sensación de que se le escapa a Cochran esa bola. Sí, no hay, pero bueno. En caso está en bonus. Bueno, el partido está igualado. Mombus. El partido está donde lleva Iván también a Río Natura Mombus. 40-40, o ataque espeso por parte de los dos equipos. Si se checa un final igualado, mejora la presión, la responsabilidad y su garra en casa. Igual ya pesa más o Juventud. Vamos a ver, pero de momento conseguir, a pesar de todo, que no se distancie en el marcador, es una buena noticia. Por cierto, que veíamos ahí en la izquierda o delegado a Fran Grela, que vais a enfrentar durante unas semanas, vais a, bueno, en su faceta de actor, vais a rodar una película a Nueva York, Little Galicia, y quedará Zapi como delegado de equipo en estas jornadas. Bueno, pero volverá, ¿no? Sí, sí. Bueno, que le van a ser mucho tiempo juntos, forman un el equipo técnico de Obradoiro parece que van juntos siempre, ¿no? Sí. Están muy bien. Sí, organizados, caso, muy bien acoplados, enténdense muy bien. En el caso del delegado, bueno, ya fue delegado do equipo de Moncho cuando comenzaba, no equipo do Pobo y desde aquella, ¿no? Todos adestradores galegos, Gonzalo, Víctor, están a hacer, cada uno tiene su trabajo muy bien definido, están muy bien organizados, y una de las razones do éxito de estos años de Río Natura Mombus. Lo primero de buscar adentro, hoy su banco Corbacho, entró Durán Scott. Un 43-42-41. Segundo tiro libre Muscala. Engordando cifras Muscala y empatando partido. Balón para Cochran. Josef. O corte de Llobet. Balón para Nacho Llobet. Josef. O bloqueo de Miralles. Recibe Cochran. Cochran. Hay falta de Está Rafa agresivo, Vale. Cochran séptimo en la primera mitad, aquellas dos canastas que consiguió en penetraciones. Un base bastante agresivo, va de fuera cara adentro. Y bueno, ahora acaba de conseguir a tercera, de un seito parecido. Segunda falta personal de ahí Rafa vemos, Luz. Ataca. Ahí con corpo Rafa. Sí. Y a ver adicional pro jugador de Fiat Juventud. Anota Cochran. Tres arriba, conjunto verde-negro. A ver, a presión. Presionan, sí, presionan después de tiro libre. Ahí está Rafa Luz con problemas. Rafa Dewar. Es mal que atopó un pase, ¿eh? Estaba muy sí, encerrado en la línea de banda. Mineras. 10 segundos de posesión, Río Natura. Balón para Scott. Se ha ido bloqueo Muscala. Ahí está Scott que penetra. Donde clips hay, balón para Juventud. Muy buena defensa también de Juventud ahora. Cochran. Cochran, Kirksay, lanzamiento liberado de José, esa pelota que no entra, Miralles dentro. Canasta de Miralles. Aparte, o tiro liberado, ¿eh? Las transiciones defensivas, ahora mismo quedó uso en la esquina. Bueno. 9 rebotes ofensivos, Fiat Juventud. Una magua, porque llegando al final del cuarto, parece que coge otra vez un poco de distancia, cuando estaba dominando otra vez. A Dewar, ver este tiro. O lanzamiento de Dewar, no. Hola para Llobet. No tienen suerte, ¿no? Tanto Corbacho antes como Dewar ahora están haciendo tiros liberados y no anotan. 5 arriba Juventud. Cochran, Joseph. Uy, qué fallo. Sí. Y esa va y para abajo de Miralles. Hubo despiste en la defensa de cambios. Un tenía que quedar dentro, otro tenía que quedar fuera. Bueno, este despiste abre un pequeño oco. A las puertas del fin del cuarto, problemas para Río Natura. Quedan 4 segundos, ahí está Rafa Luz, la penetración de Rafa con valentía, bueno, canastra de Rafa Luz. Sí, canasta importante, por lo menos acabar con boas sensaciones. Foise, pero no mucho, hay una diferencia, una brecha de 5 puntos. Hubo un par de despistes, un par de tiros fallados, propiciaron esa diferencia. Pero bueno, vamos a ver, tenía bien controlado Río Natura el partido, ahora Juventud entró un poco mejor. Sobre todo los puntos de este cuarto, ¿eh? 23-17, follo parcial, 49-44, un segundo si estamos con los 10 minutos finales. Bueno, pues quedan 10 minutos, reaccionó Fiat Juventud, los primeros minutos del tercero cuarto realmente espectaculares, luego afianzó un poquillo más a defensa Río Natura Mombus, 49-44, 5 arriba para conjunto verde-negro, parecen las cosas, Tito, que bueno, que pasa todo por lo que sucede atrás, ¿no? La defensa sí, y a que marca las diferencias, seguramente. Sí. La verdad es que la primera parte fue excelente, la defensa de Río Natura Mombus,
26 puntos do Juventud, neste cuarto 23, casi tantos como en toda a primeira metade. Aí está a diferencia, empezaron atacando ben os uns contra uns, e agora no tramo final un par de despistes, unha penetración de Cochran, un despiste nunha rotación defensiva, e propiciaron o parcial. Ten que volver a través da defensa o Monbus, porque ademais coincidiu esa anotación de máis da Peña con unha anotación de menos do Juventud, que fue, perdón, do Obradoiro, que fallou algúns tiros, dous tiros de Corbacho liberados, este último de Diguar, está un poquinho peor en ataque. Bueno, pues move Diguar, balón para Rafa Luz. Últimos 10 minutos en Badalona. Está o conxunto galego loitando pola súa primeira, sería a primeira vitoria da súa historia nesta cancha. Sí, que bueno, non está imposible, moito menos. Está perto no alto marcador. Hai falta persoal, Miralles. Tal vez a defensa sobre Muscala mellorou porque estaba en racha, estaba agora con Mineral de Muscala, tal vez seguro que a búsqueda de xogo no poste alto, no poste baixo, cos pivos, les pode dar el resultado, vamos a ver. Terceira falta persoal de Miralles. Río Natura con Rafa Luz, con Scott, con Diguar, con Mineras e Muscala. Ahí están precisamente jugando. Ahí está Muscala, balón de Muscala para Diguar, a penetración de Diguar. Diguar que se tira, acababa posesión, nada. Esa bola vai ser para Díaz Juventud. Trataron de jugar poste alto, poste baixo, ben defendido polo Juventud, abriu o balón fora, Diguar duvidou, no dentro do tiro, foi cara dentro, tal vez o fallo do tiro anterior, quiso duvidar, e atopouse ca defensa. 49-44. Cochran. Con Jovet. Buscan a Kirchay. Ahí defendido por Diguar. Ahí está Kirchay. Saca lanzamiento Kirchay. Bueno, jugador duro, correoso, experto. Lo buscan ahí en el poste baixo. Muy bien aprovechado. Diguar. Balón para Scott. Defendido por Joseph. Lo bloqueó de Muscala. Ahí está Joseph. Era Muscala, tal vez antes, que se perde. Tal vez antes, cuando salió de bloqueo, Muscala después de bloqueo ganó muy bien la posición dentro. Tal vez ahí un pase interior para que jugara Muscala, preferió jugar a pedir o bloqueo, jugar a continuación y salir de mal. Joseph, jugando Juventud con la máxima diferencia de partido. Jovet. Otra vez buscan a Kirchay, no poste baixo. Insiste con Kirchay, que anticipa Diguar. Mineraz. Diguar, e hai falta persoal. Moi ben, Diguar, moi listo. Sabedor do que pasara na xogada anterior, meteu unha moi boa man e foise cara ao ataque. Non falta de Cochran e a terceira. Isto sobe pasar, non? Cando xe sai unha xogada ben, tratas de repetila a vez seguinte. Entón o defensor ten que saber o que pasou para tratar de corrosivo. Problemas para Rafa Luz. Teremos ese 2 para 1. A ver, falta persoal. De Cochran. Cochran cuarta. Creo que se está cargando de fantasía sí, Juventud. Non é mala noticia, porque Cochran está bastante enchufado. Guillem Vives non ten un bo día hoxe. Estaba tal vez a xugar un pouco mellor Cochran, máis agresivo. Aplausos para Cochran, que se vai ao banco. Volve Vives. Volve Vives. 8 minutos e medio, 7 arriba Juventud. Scott. Balón para Mineraz, o lanzamento de Mineraz, canastra. Nos iba a aparecer con Jamel, ano pasado. Sí, con Jamel, ano pasado, sí. Agora ven, pero buscando outra vez aos pivos, ven. Moito mellor en ataque esta saída do último cuarto, Río Natura Mucos. Jovet, sae Jones. Boa defensa. Miralles. Boa defensa sobre Jones. 9 segundos, hoy a posesión. Miralles, Miralles, que pase perfecto de Miralles, pase picadiño para Jones, anota Jones. Si antes falamos de boa defensa, antes de escape. Estaba a Carballar, ven, na línea de pase, o que pasa é que quedou un oco enorme debaixo do aro, e aproveitou, non moi ben, Jones. Rafa Luz. Ahí está Rafa, penetración de Rafa, deixa para Muscala. Non indica nada, os colexiados, Rafa, canastra de Rafa Luz. Moi ben, Rafa Luz, seguindo o tiro. 6 puntos para Rafa Luz. 14 lleva Joseph en Juventud. Miralles rectifica ante Muscala y ahora no entra. Intimidó Muscala. Intimidó llegando tarde. 43-48. Xogo entre pivos outra vez. Balón para Mineras. O lanzamento de 3 de Mineras. Tripla de Mineras. Pois cada vez que o fan, está a dar bastante resultado. Muscala bloquea a saída de Mineras, o poste alto. Logo pode haber tiro. Pero bueno, este triple é moi importante, porque agora outra vez se volve a estrechar. Ainda queda moito tempo. Marcador apretado perxudica bastante o equipo de casa. Cuarta falta persoal de Mineras.
El momento en lo que mejor está Mineras, que hay esa cuarta falta. Sí, después de anotar. Mira para el banco a ver si lo sustituye o no. Debería seguir igual, ¿no? Va a arriesgar seguramente Moncho, vende el momento en lo que está. Está en un buen momento en ataque. No sé. Otra vez Nazoa, van a cambiar todos sus bloqueos. Ahí está Vives, ahí vemos de Miralles, cambiando. Vives. Queda Miralles emparellado con Scott. Dentro fuera, pero Llobet no. Llobet, el lanzamiento de Llobet, que puso a Mairrara, toca a Scott, que echó muy bien ahí el rebote. Y buena defensa porque Llobet no es un gran peligro. Me puede anotar de fuera, no, pero no es un gran peligro fuera. Protección para Río, Natura Mombús. Que se volvió a meter. Empatado partido, ponerse por 10. Volvés a meter completamente en el partido. Entra Xurna. Va a irse a sentar Llobet. Busca puntos, busca abrir el campo. Maldonado. Peito 4, marca Rafa Luz. Bueno, seguramente para antes jugar otra vez. Ahí está Rafa de nuevo forzando a Vives, aquella falta a Vives. Sí, que no me está a hacer un buen partido. Inteligente. Tercera Rafa de Vives. Aparte de tiro, Entra en bonus. Fiat Juventud. Ese movimiento va a ser un dos pivos, seguro que os sabe, y aproveitó la situación para jugar un contra un caro aro. Jugada de pecho, bueno, una jugada con, a mejor con bloqueos arriba por base, pero a mejor una das variantes. Das variantes, que un aparte y deixe un contra un para que él pueda topar un camino de aro. Malo es que no anota dos tiros libres. Falló primero Rafa Luz. Groliño de Auga. Hay que jugar los nervios. Segundo para Rafa. 53-51. O segundo de Rafa, tampoco. Ah, amagua porque jugara muy bien. Pero bueno, ainda queda mucho partido. El Río Natura acercouse, xa non hai esa brecha que había de 7-9 puntos. Las cosas non pintan mal, ¿no? Cuidado con Mineras. Ahí está Joseph. Otra vez cambia, vuelve a quedar emparellado Miralles. Y hay falta de Scott. Claro, y que no cambia ese final, buscan un bloqueo 2-5, queda buscala arriba. Bueno, emparellamiento ese que queda. Como están muy abiertos, notase mucho, ¿no? Ahí lo vemos. Primera llegaba Diguaro 2 contra 1. Primera falta personal de Scott. Mueve de fondo Guillem Vives. O balón de Vives, bueno. Muy bien. Pues mira, fenomenal. Muy casi bien. Todas. Sí, Vives no está, no sé, el mejor día, ni muchísimo menos. Es el peor partido con diferencia de esta temporada. Cochran con 4 faltas. La defensa de Río Natura seguro que sacó el partido. No está concentrado. Él le gusta jugar con ritmo, esta defensa propicia que el ritmo sea baixo, o partido está atascado, no es el mejor escenario para él. Mineras, Scott. Un movimiento para Mineras, Mineras defendido por Xurna. Sí. Ahí está Mineras, Mineras, llega Muscala, forzó Diguar, y el último fue Diguar. Era una jugada parecida, ¿no? Jugar un contra un ahí, pero forzó mucho. También la defensa fue bastante boa. 9 de banda Kirchay con 53-51. Bueno, el partido está abierto, ¿eh? El partido está para cualquiera, 2-2. Vamos a ver quién xoga mejor. Todavía tengo un par de bazas no banquiño Moncho, está Corbacho no banquiño, que ya puede aportar. Xantopoulos. Delas. Y un hombre que adoita con, a aparecer en los últimos minutos. Con 4 faltas de Minera. Bueno, no está mal, la situación no está mal. A todo esto, ya saben, ganó Cajasol por 14, 74-60 Fuenlabrada. E Guipúzcoa Basket ganó por 12 o final a Bilbao, 83-71. Kirchay. Muy bien, ayuda por línea de fondo. Ven a defensa de Diguar, negando yo centro. Ven Muscala por la línea de fondo, pechándose ven no, ahora contra Kirchay, no, contra Kirchay, perdón, no por Cebaixo. Tocó Muscala. Quedarán 11 segundos de. Y el partido está bastante cerrado, ¿eh? No hay ritmo. De hecho, que buscaba, ¿no? Seguro, Obrador, que el partido no tuviese ritmo, que Juventud no jugase en ese show alegre, vistoso que les gusta hacer. Pienso que eso consiguieron y ahora. ¡Vamos bueno, arriba! Tenemos 11 segundos, con calma. Estamos escuchando a Maldonado. Vemos el banco, ya el campo, mucho. Miremos dentro y fuera. Bueno, buen primer bloqueo en regular, good first screen en regular, ¿ok? ¿Sabe? Aquí cara a cara, Bay, al pase de turnada. ¿Sabe lo que ellos van a hacer? Lo que juguemos ahí con agresividad, con confianza, ¿de acuerdo? Si jugamos T2, si puede ser el bloqueo un poco más adentro, mejor. No fuera de la zona, dentro. T2, mete el screen inside, ¿ok? Pues, jugamos las 24 también. 24. T2, combinando, ¿de acuerdo? T2, 24 parece que es bloqueo. Son esos bloqueos que llevan para Xurna. Que hay dos bloqueos que puede ir al poste baixo o rodear por arriba y luego baixar. Y acaban con bloqueo directo central. 4 abiertos. Y como
penso que son sabedores de que van a cambiar, buscan o meter balón dentro para xugar un contra un, e se venen as axudas dentro fora. Bueno, pues vuelve Delas o partido. Delas en Muscala, Scott Diwar. Sí, Scott que está na defensa y de Joseph. Rafa Luz. Está claramente a eso, ¿no? A defender a Joseph. Ahí está precisamente Joseph defendido por Duran Scott. Y ahora no, no cambio. Cambio o lanzamiento ante Muscala. Bueno, bueno, vaya castañazo acaba de anotar Joseph. Aperta o puño. Poco mucho de sorte, que apriete todo que queira. Pero bueno. Ollo que recupera posesión, Fiat Juventus. Sí, bueno, erro no, no saque. Una jugada desgraciada, porque el partido no. Non está para moitos luxos, cada canasta é moi importante, está a poucos puntos. E agora outra vez, agora ese bloqueo. Desviste, outra vez esa xogada. Kirsey está a buscar as súas opcións perto do aro contra Diwar. É moi listo, moi listo Kirsey. 6 puntos para Kirsey, tempo morto de Moncho Fernández. Ollo que en un minuto, pues Río Natura Mombús está tirando o traballo de todo o partido. 10 segundos, 5 puntos. Mira que maneira. Que maneira, que maneira. La jugada infantil, Un error. Mira, gestos en su banco, digamos. Tripa tablero, perdemos el balón, nos meten en el fondo, chavales. ¡Joder! ¡Cago en Dios, hombre! Claro, son 7 puntos. O sea, 5 puntos. Están tirando el trabajo de todo partido. Tranquilos. Lo mismo. Pecho, Vini. Por el lado del 4. Vale. Ahí. Dentro. Ahí. Así encontramos para triangular. Vale. Si no hay nada. Si no hay nada. End off and pin down. Billy. Pecho 2. Y pecho 3. Con Durán. Doing the two spot, Mabel is the free. Un tiro perfectamente punteado. Punteado. Va a entrar Pavel, cumple la que se llevará de 3. Sí, es Antopoulos, parece también. Y si ellos a ver si tenían posibilidad de triangular, metiendo saca Antopoulos. Y van a jugar a esa jugada por los 4, con pivos arriba, parece que con pivos arriba por el lado de Mario. Ahí está. Esto bloqueo de Mario, tratando de triangular ahí con Muscala, balón para Muscala, Muscala. Encontró a Tawa, hicieron exactamente lo que dijera Moncho, jugar por el lado 4 y luego buscar poste alto, poste baixo. Que pasa que, bueno, falló de baixo, claro, que mala suerte. Miralles. Juventud, 24, jugando con bloqueo directo central al final. Balón para Joseph. Y ahora quedó con Joseph, Kirksey. Bueno. O lanzamiento de Kirksey, que sanó un rebote, claro, Muscala. No van a entrar todas. 15 rebotes, Muscala. Muy bien Pumprala, quedó emparellado con Miralles, defendió por diante, no pues, no dejó que entrara el balón dentro. Balón para Scott. Ahí está Scott, a penetración de Scott con Miralles. Cuidado, ver falta, no me indica nada, los colegiados. Joseph para pasos. Xurna, pasos. Pasos de Scott Xurna. Está a hacer un buen trabajo defensivo, salvo ese triple. Bueno, está bien con Joseph, pero no atopa el camino de aro, no está, no anota. Creo que está en cuántos puntos Joseph. Joseph leva 17. No, Joseph. Scott. Dos. Un de 5. Dos. Es que Joseph era o peligro, de ahí a presencia seguro de Scott, no. Pero no atopa el camino de aro. Xanthopoulos, menos de 5 minutos. Necesita puntos. Río Natura Mombús necesita, claro, defensa. Que necesita puntos. Sobre todo. Scott. Moviéndose por dentro Muscala. Buscando posición Muscala. Penetra Scott. Vuelve. Bueno, se está atascando. Está intentando. Se van dos seguidas que no. Nos acaban de entender. No. Volverá a Corbacho, seguro. Sí, efectivamente. Vais a ir al banco. Durán. Que como ya echaban, ¿no? Al cume que ya tenéis. Sí. Y entra, ahí está Corbacho para disputar este último. Hizo un buen trabajo defensivo, pero en ataque no acabó de atopar o camino de aro. Encima, bueno, atascó, se empecinó, ¿no? En buscar o aro. Balón de Vives. Otra vez con Kirsey. Parece que esta vez es contra Pumprala, sí. Ahí está, aguanta Pumprala, mete a Magna y falta de Pumprala. Protesta Moncho. Vamos a verla. A cuarta, ahí está.
Bueno, esa falta... Pero hay experiencia de Kirsay, que le va a ser tres o cuatro jugadas consecutivas buscando esa situación. De pitar, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Vuelve a abrir un poco de oco, ¿eh? O Juventud con todo esto. Sí, señor. Anota sobre dos, todo, 6, 60, 50. Falta, está espeso ataque, ¿no? De Río Natura Mombus. A ver si aparece Corbacho, igual que oficio un arranque de partido. Balón para Xanthópolos. Xanthópolos también. Corbacho, Xanthópolos. Delas. Y por supuesto, Mario Delas. Cúmprala. Bloqueos. Marcase de Vives a Corbacho. O bloqueo de Delas para Corbacho. Lanzamiento de Corbacho. Canastra de Corbacho. Rizou, o defensor quedó detrás. Rizou buscó camino de aro. Esto es lo que lleve falta. Un poco de fluidez en ataque, un par de boas defensas y volver a meterse en el partido. Anota Corbacho para deixar a 7 al Río Natura Mombus. Vuelven lo mismo. Existe Kirsay. Con Púmprala. Con 4 faltas Púmprala. Kirsay. Por eso. Gota bote. Balón para Xurna. Pica Delas. O lanzamiento de Xurna. Canastra de Xurna. Que esa finta defensiva van dos veces que o fai nesta segunda metade. Anota Xurna. E lles dá un pouco de tranquilidade se irse a 9 puntos. 8 puntos na conta de Xurna. En Río Natura Mombus, Muscala ten 15, adornados con 15 rebotes. Mineraz, 12 puntos, 2 rebotes. Pero logo, claro, Delas 6, Scott 2, Púmpralo un punto, Corbacho leva 11, e Rafa Luz 6. E aí se quedan os jogadores que anotaron isto. Pues sobre todo neste último cuarto, ¿no? Que... Son 9 puntos, parcial de 11-9 neste último cuarto. Ahí está Salva Maldonado. Leo Millor, mellor a defensa. Jugamos con la defensa 5-5, no 4-5. Que bote, que bote. De acuerdo. En ataque seguimos jugando igual. De 2 y 22 o 24. De 2 o 24. O 22. Vale, pero después no sé si sabemos, si nos sacamos, seguimos jugando. Sí, bueno, una de esas es Kirsay no poste baixo y otra de esas es bloqueo para Xurna. Ahora faciana de Mateo. Sí, igual de preocupada que de Villacampa. O más. Pues veremos con Río Natura Mombus. Bueno, los equipos de Moncho siempre hay que tener esperanza hasta el sí, final. Paciencia. Hay que tener confianza. Pues falábamos que el año pasado pasó igual, ¿no? Se falaba al principio de los cuatro magníficos, de los jugadores que llegaban que les costaba adaptarse. Estos jugadores, sabéis que llegan que son más nuevos. Esto es normal. Lo que pasa es que, bueno, la liga se empezó claro. Y el año pasado, en esta cancha, la cosa estaba más o menos así, ¿eh? Faltando sí. Tiempo que falta ahora. Lanzamiento de Corbacho, no entra. Rebote Corbacho para Miralles. Segunda metade. Falta de Muscala, no, de Miralles. Sí, no falta rebote. De Miralles, a no trabajar rebote. Bien Muscala, no rebote. Y vemos, trata de pecharlo y acaba agarrando con brazo. Agarra con brazo derecho, sí, con brazo de Muscala, claramente. Tiros libres para Mike Muscala. 7 de 11, eleva hoy Río Natura Mombus. Muscala 3 de 3. 4 de 4. Gran partido de Muscala. Seguramente acabe por arriba los 30 de valoración. Anota también un segundo. Los jugadores se saben, tengo los derechos. Fanfalla un par de boas defensas. Seguir anotando. Sube bola Joseph, defendido ahora por Corbacho. Ayuda de Xanthópolos. Joseph queda ahora en un cambio sí, con Xanthópolos. Van a cambiar y obviamente van a jugar 4 abiertos y un dentro. Joseph, bueno. Joseph, o lanzamiento non, o rebote, o yo con Mineras. Pues entró bien. Mineras por Delas. Sí, vamos a ver ahora. De puntos, Moncho. De puntos, bueno, la mala defensa de Delas antes. Corbacho. Tres tiros. Tres tiros. Tres tiros, falta de Joseph, tres tiros para Corbacho. Dos errores consecutivos cuidado, de Joseph. Sí, sí, queda cuidado, mucho partido. Cuidado queda que mucho... se puede poner a 4 Río Natura sí, Mombus. Sí, queda mucho partido. Dos errores consecutivos de Joseph. En ese cambio que quedaba emparellado Miralles dentro, pues con un pequeño buscó tiro. Erro, un segundo erro, no asustar a defensa sobre Corbacho y tener que hacer falta después. Vamos a ver si anota. Le mete más presión, ¿no? Río Natura o Juventud. Anota primero Corbacho. 12 puntos para Corbacho. Queda 3, de, 3 de 11, de 6,75. Ainda queda mucho partido. Vamos, Obradoiro puede volver a él tranquilamente. Segundo de Corbacho. La realización de nuestros compañeros de TV3, la televisión de Cataluña, fichándose en las tatuajes de Mineras. Ah, sí, otro sí. Día falaba con él y preguntaba cuál era su favorita y decía que a siguiente. Estaba pensando en otra. Anotó los 3 Corbacho. 62,58. A 4. Oye, que hay partido. A ver esta defensa. Joseph con Kirsay. Sí, ahora no posesión longa. Xurna,
Buscan Kirsay poste baixo. Oye, con Kirsay que está defendido por Corbacho. Que trata debe de ser anticipar. T2 o a ver, ayuda T2. A Muscala. Kirsay, balón para Kun, para la buena defensa de Corbacho. Buena defensa de Corbacho, negando centro, indo por línea de fondo Muscala. Vamos a ver esta posición. Ahí está Chanzópolos. 2 minutos 10 segundos. 4 abaixo, Río Natura Bombus. O bloqueo de Mineras. Ahí está Chanzópolos para Muscala. Tratando de jugar entre pibos, claro. Ahí que está sí. Mineras, balón pues para sí. Mineras. Revuelve ese Mineras, canastra de Mineras. Es jugada que está a dar mejor resultado, tal vez. Mejor que los bloqueos para Leiros, que no están hoxe. Pues o xogo entre pibos, tanto que se bloqueen entre eles como ese xogo de poste alto, poste baixo, está a dar moito mellor resultado. Falábamos antes do partido que esa podía ser unha das claves, sí, para Río Natura. Sí, sí. O seu, bueno, teórico, ese xogo, dominio ese xogo dentro, e aí está. Moi ben ese xogo de poste alto, poste baixo, con bloqueo sin el, buscando esa conexión que está a funcionar moi ben. Son dous xogadores grandes, dous xogadores que saben xogar. Bueno, completamente dentro outra vez, vamos a ver este ataque porque é moi importante. Volve a 2 puntos outra vez, que sempre chega hasta aí e non logra pasar, ¿no? Vamos a ver si desta vai. Claro que sí, 17 puntos Muscala, 14 de Mineras, 31. Con 4 faltas parece que cando máis serio está xugar. Sí, está como máis templado, ¿no? Máis sabendo templado, que tengas 4, sí, sí. Que se está xugando a exclusión en cada xugada. Sí. Pois aí está. Lembrando un pouco, extremas sensacións do ano pasado. Veremos se non se escapa o chifre a ninguén. Foi realmente increíble, sí, aquel partido. Dantesco ese partido da temporada anterior que deixou fora da Copa Río Natura Monbus. Que se escape, pues, se escape o silbato, un chifre a un árbitro cando quedan 5 segundos e está o partido aí no aire. É unha cousa realmente, vamos. Esperemos que hoxe non. A máis está Carlos Cortés, que é unha garantía aí, un árbitro galego. Non por ser galego vai a favorecer, non porque é un bo árbitro, non. Penso que está a haber un bo arbitraxe, o sea, non hai nada que decir do arbitraxe. Pois move tras tempo morto, desde campo de ataque Fiat Juventud. 62-60, quedan 2 minutos. Aí está Vives, balón para Miralles. Vives defendido por Chanzópolos. Josef. Bloqueos para Josef, buscan a Josef. Defendido por Corbacho. Sí, bloqueo directo. Bloqueo de Miralles, ahí está Josef forzando a Corbacho. Oño no cambio, Josef, amán de Chanzópolos, balón para Vives. Vives, amán por detrás de Chanzópolos. Cando se esgotaban, quedaban 10 segundos de posesión. A falta de Chanzópolos. Non sei se entran en bonus. Terceira do base grego. Porque non están en bonus, pero non sei se está a cuarta. Está a cuarta. Está a cuarta, ¿no? Entran, sí, en bonus agora. Bueno, a partir da seguinte. Entonces, foi unha boa falta. Sí, señor. Balón para Xurna. Un 44. Importante que non volvan a abrir un poquinho de oco. Vamos a ver esta defensa. Kirsay. Agora Púmprala queda emparellado dentro. Amán de Púmprala, Miralles, esa bola, sí. Chanzópolos, a tripla de Josef, no último segundo. Qué mala. No fue. Último segundo, tripla de Josef. Quedó el balón, no Chan, estaban entre dos para pa Collelo, consiguió sacarlo fuera, anotó una tripla en el último segundo. 20 puntos para Josef. Tenemos ahora respuesta de Río Natura con Chanzópolos. Sí, hay que anotar. Balón para Mineras, a tripla de Boan, que Boan, sí, de Mineras, tripla de Mineras. Muy bien buscada, a jugada que precisa. Neste momento, vuelve otra vez. 7-17, desde 6-75. Muy bien, Mineras, no tramo final. Esta porcentaje de Río Natura Monbus. A 2, 65-63. Ollo con Mineras, reclama falta, lanzamiento de 3 que no entra. Ese rebote, pum, para la Kirsay, balón para Kirsay. Saca Kirsay. Alex, o lanzamiento de Vives. A tripla que no, Kirsay de nuevo en el rebote. Muscala no tapón. Y esa bola magua, es para Fiat Juventud. De fuera no anotan, pero Kirsay. Hay rebotes ofensivos de Kirsay, ¿qué danimos en qué momento? Está a hacer moito dano, tanto cuando xoga no poste baixo como cuando rebotea. Otro tapón ahí de Muscala. 4 tapones Muscala no partido. Saca de fondo Juventud, balón para Xurna. Xurna, o lanzamiento de 3, no entra ese rebote, por favor, ese rebote, Miralles ante Muscala. Josef, pues sí, son rebote, 3 rebotes consecutivos, sí, el rebote en ataque. Está decidiendo, porque la verdad es que Juventud está. Oh. Cuidado con Vives, o despiste, canastra de Guillem Vives. Quedaban 5 segundos de posesión un en man qué momento. Un man a man, despistáronse como había que cambiar. Un pensaba que iba a cambiar, otro que no. Bueno, qué mala suerte, verdad. No tengo suerte. O mejor equipo en ataque, reboteando la liga, está decidiendo en ese concepto partido. Balón para Púmprala, o lanzamiento de 3 de Púmprala, no. O rebote para Río Natura, segundo otra intento vez de Púmprala, claro que sí. Tampoco. La bola que cae do lado de Josef. Quedan 16 segundos, hay que hacer una falta y ahí está Muscala. Muy mala suerte en este tramo final, ¿eh? Ese rebote es de ataque, después dos tiros errados, do Juventud, una magua. Ese balón que sacaron cuando se obtenían un 2 contra 1, que salió para fuera, un triple de Josef. La verdad es que no acompañó a suerte en este final. Entre rebote ofensivo y a suerte.
sí, están decantando. Fueron este tres final rebotes, de partido. Fueron tres rebotes muy importantes. O Río Natura Mombuz hizo muy bien volver a entrar en un partido. Mira, consigo con tres pivos, ese error defensivo. Hay Mineras. Sí, es que fue un man a man. Na defensa de cambios tenían establecido cambio. Un pensó que cambiaba, otro también, un polo otro, fuese para cara adentro. 15 segundos, 7 décimas. Y vemos a Pumprala. Falló los dos últimos lanzamientos de tres de Río Natura. Josef, no, balón para Mineras. Bueno, con Kirksey, falta. Esta vez falta de Mineras. Sí, es que Kirksey es el más listo de la clase, ¿eh? Está facerdando en intensibles, bueno, intensibles no, en rebotes de ataque, en sacar faltas, en... Vamos a verlo porque a mí me parece que mete una muy buena man y después Mineran fai falta. No sé si hay falta de Kirksey, no se aprecia bien. La de Mineran es clara. Y a quinta de Mineras. Pero sería el cuarto rebote de ataque. Sí, señor. En 30 segundos. Tanto casi nadar y tanto remar. Sí. Pero ha tirado partido ahí al final. La experiencia de Kirksey contra la juventud de jugadores como Mineran. Más. Vuelve Barrera. Línea de personal, Tarik Kirksey, ex de Estudiantes. Limbroyes a todo esto, que mañana es 12 y cuarto y más baloncesto en la segunda canal de la Televisión de Galicia. Estaremos no palau con la visita de Baloncesto Canarias. Dos protagonistas de este arranque de temporada. Con Sekulic, el jugador hasta el momento más sobranceiro de la liga. Sí, un pivot capaz de tirar de tres, de jugar dentro, fuera. En un momento espectacular. Anota Kirksey, que deixa partido en 70-63. Sí, deixa partido decidido. Bueno, importa, verás, la liga es muy larga. Hay que jugar muchos partidos. Pues tratar de anotar, por lo menos. Va a mover Rafa Luz, balón de Rafa. Muscala, perdón, Xanthopoulos. Ahí está Xanthopoulos. Corbacho, lanzamiento de tres de Corbacho, no, ese rebote para Muscala, un más, Muscala que trata de levantarla y esto va a acabar, esto va a acabar así, con esa bola para Jones y acaba el partido, 70-63, estivo ahí. Un amago así porque estivo hasta el final, opciones, pero ese rebote de ataque, ese triple de Josef, bueno, sí, señor, 70-63, una vez más en Badalona, volvió a ganar los Juventus.